Bueno, y en este recorrido por Eje Moda 2022 estamos con Andrés Salazar, un hombre que tiene una empresa bien constituida, además con unas joyas hermosas. Andrés, cuéntenos cómo, por qué le dio con este emprendimiento. Bueno, yo soy diseñador de modas de profesión, trabajo todo el tema de la bisutería desde mis 13 años y la marca es el resultado de la conexión de mi diagnóstico de VIH con mi oficio, con la bisutería y mi profesión como diseñador de modas para generar conciencia contando historias a través de las joyas. Entonces, lo que hacemos es rescatar técnicas artesanales como el alambrismo, el soutache, los tejidos y los telares para contar historias de problemáticas colombianas. ¿Cómo accedió usted a recursos del Estado? ¿A través de quién? ¿Del gobierno departamental, municipal? ¿Cómo agarró usted o cómo emprendió mejor esta microempresa? Hace 5 años tenemos la marca y hace 3 años nos presentamos a Fondo Emprender y ganamos la convocatoria de Economía Naranja en 2019 y hace ya 2 años tenemos la empresa legalmente constituida. ¿Cuántos empleos genera usted? Ahorita somos 2 empleados y bueno, estamos ubicados en la 17 con sexta, en todo el frente de Croydon, ahí está como toda la galería de diseño físico. Andrés, ¿alguna dirección de página web, número de teléfono? Si nuestro teléfono es 316-812-5609, en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como @salazarjoyas. Y la página web es www.salazarjoyas.com.com. Bueno, así como Andrés, que cree en el gobierno nacional, departamental, municipal, así en estos programas de economía a naranja con Fondo Emprender, accedieron a estos recursos y aquí está la prueba. Así que a esta gente, a estos empresarios, emprendedores, hay que ayudarles. Bueno, y seguimos aquí entrevistando y mirando la belleza de estos vestidos de baño. Estamos con Giuliani Galeano, una empresaria de nuestro departamento, de Pereira, mostrando todas estas prendas hermosas. Giuliani, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Además tenés un hermoso mostrario acá. Estas prendas son vestidos de baño. Sí, exactamente, son vestidos de baño inspirados en este momento en el eje cafetero. Estos vestidos de baño tienen protección UV, tienen una tecnología única y la verdad son inspirados, digamos, en todas nuestras raíces. Como pueden apreciarlo, los vestidos de baño en este momento está toda la producción de café, desde el momento de la semilla hasta la recolección. También tenemos por otro lado diseños de unicolor y también tenemos estos diseños con nuestro árbol emblema, que es el árbol de la palma de cera. Giuliani, la verdad es que queda uno fascinado con toda la creatividad de la mujer pereirana, de la mujer risaraldense. El precio de un vestido de baño, ¿cuánto es? Bueno, con el precio, la verdad que son súper económicos. Tenemos vestidos de baño que van desde los 90 hasta los 150. Y la calidad es única, entonces la verdad son vestidos de baño muy buena calidad a muy buen precio. Giuliani, si yo quiero comprar un vestido de baño, no alcanzo a venir acá a Eje Moda, ¿dónde la podemos localizar? ¿Hay una dirección, página web, claro, Instagram? Sí, claro que sí, mira, contamos con Instagram, se llama Amoraco Swimwear, ahí nos pueden contactar. Tenemos también, obviamente, por WhatsApp al 320-461-7170, ahí nos pueden comunicar. Nosotros estamos en contacto con ustedes y por Instagram siempre hay alguien que los puede atender. Bueno, Destino Café y En Serio con Fabio y Mario le estamos dando el recorrido a estos emprendedores, mujeres echadas para adelante, mujeres con todo el perrenque, como dicen en la costa, y mostrando estas maravillas de prendas de vestir, prendas de baño. Y bueno, hay otras cosas. Obvio, tenemos más. Tenemos claro, accesorios, pañoletas, tenemos colitas, pulseras. O sea, tenemos una gran variedad de productos que sé que les va a encantar. Giuliani, ¿cuánto cuesta esta pañoleta, por ejemplo? Esta pañoleta tiene un costo de 50 mil pesos. Súper económica, viene en su empaque para que no se vaya a dañar, es en seda. Entonces, aprovechen y llévenla. El número del teléfono, todo, la dirección. Nuestra página web es www.salazarjoyas.com.co.
aguademarhandmade.com.co. En redes sociales también nos encuentran como Agua de Mar Handmade. El teléfono del contacto es 310-837-0641. Bueno, como Marta Zuluaga, una emprendedora, una mujer luchadora que le está dando trabajo a gente que tiene muchas necesidades después de la pandemia. Aquí los vemos, mire, una belleza de vestidos de baño, trajes, salidas de baño, gorros, es decir, todo lo encuentran acá, en Agua de Mar. Bueno, y seguimos acá en el recorrido por Eje Moda 2022 y estamos con María Alzate, una emprendedora del grupo Artes Victorino. María, ¿de qué se compone todos estos emprendimientos que vienen ustedes haciendo, no? Bueno, nosotros en este momento, buenos días para todos, estamos ofreciendo el tema de la lencería, que es algo que está muy de moda para resaltar la belleza de la mujer. Complementando con ello, estamos innovando joyas de bambú, sea unisex para hombre y para dama. Estamos ofreciendo también aparte bioconstrucciones climáticas, mobiliarios y todo el tema de la cadena productiva de la guadua y el bambú. Estamos más que todo en este momento, como es arte y moda, ¿cierto?, ofreciendo todo el tema de las joyas para dama. Y bueno, nosotros en este momento queremos resaltar pues que estamos rescatando cultura y tradición con el tema de la ambientación de los guaduales, ya que pues no son muy valorados, que digamos. Entonces le damos un punto y un valor agregado para que las personas puedan llevarse un pequeño obsequio y puedan regalársela a todas las personas. Estos accesorios son asequibles para todas las personas. Obviamente también tenemos pues ya cosas más costosas y lujosas para las personas que quieran algo ya más agradable, más cierto. Entonces, bueno, en este momento nosotros, como les digo, estamos ofreciendo lencería y arte personalizado. Grupo Arte Victorino, ustedes pueden observar la cantidad de la magia de la guadua, la magia de todo lo que ustedes vienen emprendiendo. ¿Tienen alguna ayuda del gobierno municipal, departamental o nacional? Pues en este momento estamos aquí pues por medio de la alcaldía, ellos nos están apoyando mucho con este tema para que nos den a conocer y bueno, apoyándonos un poquito con la publicidad. Bueno, los jóvenes creen en el gobierno municipal, en el gobierno departamental, Fondo Emprender, todas estas entidades que están ayudándole a los jóvenes para que salgan y muestran toda la fortaleza, porque la verdad es que aquí tenemos vestidos de baño, aquí tenemos, es decir, cuadros, aquí hay muchas cosas y además cuéntenos a dónde la pueden llamar, tiene grupo, tiene algún Instagram, dirección de Instagram, o redes sociales, mejor dicho. Pues nosotros en ese momento aparecemos como Artes Victorino en Facebook, en YouTube, y pues bueno, acá están los números de teléfono donde se pueden localizar. También obviamente tengo mi empresa Bigma Bambú, que está asociada con Artes Victorino, y pues ahí nos pueden seguir por Facebook, Bigma Víctor María, por Instagram Bigma Bambú. Y Bigma Bambú es otra empresa, es decir, esta joven emprendedora, una joven que cree en nuestro país y que claro, tenemos que apoyarlos. Así que no se les olvide, aquí en esta feria pueden encontrar también el grupo Victorino, un grupo que viene trabajando, luchando y mostrando la fortaleza que tiene la juventud en nuestro país Colombia. Bueno, y seguimos acá en Eje Modas 2022 y aquí estamos con Lina Paneso, una emprendedora, una mujer que nos va a mostrar toda esta magia de prendas hermosas, pijamas. Lina, ¿por qué nació este emprendimiento? ¿Cómo nació? Este emprendimiento nació después del nacimiento de mi hija, pues la inspiración de ella de buscar una necesidad de con los accesorios complementarle los atuendos que le ponía diariamente. ¿Y tiene alguna dirección, página web, correo? Sí, estamos en Instagram como Restrepo-Guadalupe. Y somos una tienda virtual por ahora. ¿Teléfono? 320-721-8527. Bueno, aquí tiene usted también, ha tenido colaboración de la Alcaldía Municipal, del Gobierno, Fondo Emprender. ¿O qué tipo de ayudas ha recibido? Sí, siempre estamos ligados a la Cámara de Comercio Dos Quebradas y a la Alcaldía Dos Quebradas que nos han ayudado. Lina, muchas gracias. Así como Lina, son muchas las mujeres emprendedoras en nuestro departamento de Risaralda.